Vamos con más información, precisamente con José Morales. Adelante, buen día. Roselena, nosotros continuamos desde Montesinaí en la cooperativa Valle Hermoso, donde hace pocos instantes podríamos captar las imágenes de cómo están atravesando la situación en la que se encuentran los habitantes de este sector. Y miren ustedes, estamos en otra de las viviendas, porque no es la única la que mostramos hace minutos atrás. Son varios domicilios en este sector los que se encuentran en iguales condiciones. Por acá, los moradores, una vez más, observamos cómo intentaron construir muros para tratar de evitar que el agua ingrese hasta sus domicilios. Sin embargo, eso no ha sido suficiente porque el nivel del agua ha superado lo que ellos normalmente creían que sería el nivel que iban a alcanzar. Señora, muy buenos días. Este es su domicilio. Usted también se ha visto afectada. Vemos que incluso sus cosas, sus electrodomésticos, ha tenido que levantarlos, colocarlos sobre las mesas. Todo esto tuvieron que hacer ustedes para evitar que se dañen. Sí, buenos días. Aquí nosotros somos vecinos y nosotros los apoyamos a los vecinos porque esto se le llena mucho de agua aquí y de paso que le dan los bebés, de paso que se enferman aquí los bebés ahorita con el agua, y más que el agua sube en medio de la cintura. Da el agua y de paso que esta agua está contaminada con el agua de los pozos sépticos, sucio, y esta agua pesta horrible, y de paso que mucho los mosquitos, la tanta enfermedad, la chikungunya que dan. Incluso lo tienen adentro de su propio domicilio. Sí, adentro de la casa está todo esto, por eso. Y ya tenemos ahorita toditos alzados, las camas están mojadas, las cómodas alzadas, todo, la refri, lo mismo, está alzado, la cocina, porque eso se daña con el agua. Y eso es lo que pedimos, que nos ayuden para que haya un relleno aquí en la casa, y que nos regalen más que sea tierra, porque aquí no quieren vender tierra. Uno le piden que le vendan, pero no quieren vender para poder uno pero rellenar. Por aquí vemos que pasan incluso algunas volquetas trasladando tierra que sacan de este mismo sector. Sí, de la cantera sacan tierra, pero uno le dice que le vendan, pero la tierra lo venden hasta $40. Eso es inútil, que vendan tierra, más que sea para que apoyen a la gente que están hundida de agua. Ahora, veamos por acá, miren ustedes, nos manifestaban la situación que ellos deben, o el tipo de acciones que deben realizar para evitar que sus cosas, sus pertenencias, queden bajo el agua. Por acá han utilizado una puerta de madera. Tienen que utilizarla como mesa para tratar de elevar allí y colocar el refrigerador. Ahora, por acá vemos incluso las conexiones eléctricas que se encuentran bastante cercas al nivel del agua. Por acá hay incluso la sombra, como se observa, la sombra hasta donde ha llegado el líquido cuando la lluvia en este sector llega con fuerza. Es decir, hay mucho peligro, mucho riesgo de que incluso las conexiones eléctricas lleguen a tener contacto con el líquido en esta vivienda. Señora, ¿de pronto todavía no han alcanzado los conectores el nivel del agua? No, todavía no. Cuando llueve con fuerza tampoco llega a ese nivel. No, antes cuando llueve más, esto más sube el agua aquí. Okay, sí. Perfecto. Vamos de inmediato, nos están indicando la presencia de más domicilios para ver si logramos graficar, que nuestros televidentes, nuestros amigos televidentes, puedan conocer de cerca la situación por la cual atraviesan los habitantes de este sector. Cooperativa Valle Hermoso en Montesinaí. Lo que nos han manifestado ellos es que antes la situación era peor, porque incluso las calles quedaban completamente llenas de líquido. Hoy por hoy ellos cuentan ya con un relleno en sus calles, en sus vías, y eso evidentemente ha hecho que los solares queden un nivel más bajo de lo que antes era el nivel al que alcanzaba en la calle. Por esa situación es que ahora el líquido que antes se quedaba en medio de la vía, ahora ingresa hasta sus domicilios. Por eso ellos solicitan de pronto ayuda para el relleno que requieren en sus domicilios. Evidentemente estamos hablando ya de obra que les compete a cada morador, a cada propietario de su vivienda.
pero en todo caso, como nos han manifestado, les resulta un poco caro poder comprar las volquetadas de tierra suficiente para rellenar sus terrenos. Y miren acá, por ejemplo, este domicilio. Aquí, según lo que nos ha indicado la propietaria de este domicilio, wow, hasta ahí podemos llegar, porque de lo contrario, el líquido ingresaría, superaría nuestras botas. Pero más allá, según lo que nos ha manifestado la propietaria del domicilio, el líquido incluso llega arriba de la rodilla. La presencia del agua llega más arriba de la rodilla. Mi estimada amiga, buenos días, ustedes manifiestan. ¿Usted es la propietaria de la casa o es vecina? Vecinos también, ok. Pero, veamos, antes de que ingrese, un momento. En este domicilio, acá, por ejemplo, nos dicen el agua llega más arriba de la rodilla. Sí, el agua llega más arriba de la rodilla porque ella no está aquí porque tenía un problema, pero ya se fue. Ustedes como vecinos le están ayudando. Sí, le estamos ayudando aquí para que ella se puede venir para acá a su casa a ver, porque se la vaya a llenar el agua hasta adentro arriba, porque esto se llena todo. Ya, por eso queremos para que venga ella. Están incluso solicitando, como nos decían, ayuda, requieren rellenar los terrenos. Queremos rellenar para que venga a rellenar, pero nosotros también queremos ayudarla para que venga también, porque los apoya todo, nosotros queremos apoyo. Ok, perfecto entonces. Con estas imágenes, con estas impresiones, con estas gráficas de la realidad que se vive en la cooperativa Valle Hermoso de Monte Sinaí, nosotros vamos a dar paso a estudios. Compañeros, sigan ustedes con mayor información.